Espectacular. Si les interesa salirse de la típica receta de frutas con azúcar para hacer una mermelada y empezar a usar cebolla, usar algunas especias, si quieren aventurarse, esta es una opción perfecta. Vamos a ver cómo se prepara. En una olla de preferencia de fondo grueso para que no se nos vaya a pegar o a quemar la preparación, agregamos un poco de aceite y las cebollas para caramelizarlas. Les dejo las cantidades en la descripción. El tamaño es elección de cada quien, a mí me gusta que sean grandes y se distingan. Este es el punto en que a mí me gustan, que no se deshagan, pero ustedes sigan hasta el punto deseado y una vez que lo alcanzaron hay que agregar los higos y el azúcar. Mezclamos y notaremos que pareciera que agregamos agua. Ahora es momento de agregar las especias que más se les antojen, indispensable la canela, esta no la vayan a omitir. Yo además agrego nuez moscada, pero pueden agregar otras tales como jengibre, semilla de cilantro triturada, clavo, tomillo, ustedes echen a volar su imaginación. Estas no son las cantidades totales que agrego, porque en el transcurso de la preparación voy probando y siempre haciendo ajustes. Este es un fuego medio-bajo, guíense por la consistencia del hervor que están viendo. En este punto ya se nota que redujo un poco y agrego el jugo de un limón como en todas las mermeladas, esto por cuestiones de pH para ayudar con la pectina de la fruta, integramos. Por último, enriquecemos el sabor con un vinagre de vino, que incluso puede ser un vino. Yo estoy agregando vinagre de Jerez, pero también pueden hacerlo con vinagre balsámico. Cualquiera de esos vinagres funciona a la perfección. ¿Y cómo saber cuando está lista nuestra mermelada? Porque una cosa es cómo está en la olla, pero al estar en el refrigerador es cuando va a tomar su consistencia final. Para esto, nosotros entonces tenemos que enfriarla rápido. Y esto lo podemos hacer de dos formas, el plato o la cuchara congelados. Saco una cuchara del congelador y la sumerjo rápido en la mermelada. Y esta es la consistencia que yo busco. Pasaron alrededor de 40 minutos y la mermelada está lista. En el refrigerador sin el debido envasado dura máximo un mes, pero les recomiendo tenerla en el congelador para mayor tiempo de conservación, alrededor de 6 meses. Ya si la envasan con todo el debido proceso de hervir frascos, tapas y así, pues les va a durar más y esto es hasta un año. Eso es todo y hasta la próxima.